Hoy comenzamos una serie acerca de los electrodos de bajo hidrógeno O también conocidos como electrodos básicos En particular vamos a hablar del electrodo 7018 Mítico electrodo 7018 eh, Es un electrodo que sí resulta un poco complicado de soldar Pero no fue tan difícil como yo, como yo me imaginaba Sinceramente esperaba una cosa bastante más, más complicada Pero no, no se complicó tanto bueno, antes de entrar en materia, déjenme mandar unos saludos, por favor, a mi amigo Julián Ortiz, a Omar Osvaldo Hernández de Tampico, a Pedro Guzmán, José Viera, Héctor García, Carlos Quintero y Jos González. Un saludo para todos ustedes y un saludo para todas las personas que están suscritas al canal. Sin ustedes, sin ustedes este proyecto sería nada. Muchas gracias. Bueno, ya entrando en materia. Todo en soldadura, absolutamente todo en soldadura, es discutible. Hay personas que les va de una manera con ciertas pruebas y a otras personas les va de otra manera. Misterios inexplicables del arte de la soldadura. Entonces, eh, yo abordé el electrodo 7018 tratando de tomar como base la mayor parte de información o de documentos que pude obtener a través de las reglas o de las normas de la AWS. Y de las hojas de datos de los fabricantes, que siento yo que es la información teórica al menos más fidedigna. Esto no quiere decir que personas que ya han tenido muchos años o que tienen muchos años de experiencia estén equivocadas eh, o no. Eh, simplemente yo expongo lo que yo encontré a nivel de documentación y las pruebas que yo hice aquí en el taller, ya a manera, a manera práctica. Entonces no profeso verdad absoluta, va a haber ideas encontradas seguramente, algunas personas dirán que sí, que no. Eh, envíenme sus comentarios, díganme qué piensan, por qué creen que están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. Sería muy interesante saber todas sus opiniones. Bueno, pues vamos a ver el video, como siempre espero que les guste, pero sobre todo espero que les sea de utilidad. Todos los electrodos recubiertos son higroscópicos. Esto significa que absorben y retienen con facilidad la humedad, aunque algunos son más higroscópicos que otros, siendo los electrodos de bajo hidrógeno, como el 7018, los más delicados en cuanto a la inferencia de la humedad se refiere. Un exceso de humedad en el recubrimiento fundente de los electrodos puede originar porosidad en el metal depositado, agrietamiento en frío y en general soldaduras de mala calidad. No obstante, el exceso de humedad no afecta por igual a todos los materiales. Generalmente, el efecto nocivo de la humedad afecta más a los materiales base más resistentes, duros o endurecibles, es decir, que se someten o serán sometidos a tratamientos térmicos para endurecimiento. Todos los fabricantes de electrodos recomiendan no exponer los electrodos a la intemperie por un periodo de tiempo excesivo generalmente no más de dos o tres horas. En caso contrario, los electrodos deben ser reacondicionados y esta operación no debe ser efectuada en más de dos ocasiones. Estrictamente bajo la norma A5.1 de la AWS, sí. Dicha norma establece que una vez abierto el empaque, los electrodos deben mantenerse en hornos a determinadas temperaturas, las cuales podemos ver en pantalla. Como se puede apreciar, para los electrodos de bajo hidrógeno, esta temperatura deberá estar entre los 30 y los 140 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. En la práctica, cada fabricante establece las condiciones de almacenamiento de los electrodos, no solo por clasificación, sino también por código propio. En pantalla podemos ver las diferentes condiciones establecidas por Infra para dos de sus tipos de electrodos 7018. Las condiciones de secado se establecen para recuperar electrodos que hayan sido expuestos al ambiente por más del tiempo establecido en la realidad 2. Sin embargo, en este caso, también cada fabricante establece los métodos más adecuados para sus electrodos. En otro video abordaremos varias formas prácticas de almacenar y secar los electrodos. Si bien es delicada la situación de la humedad en los electrodos básicos, su inferencia cuando no es excesiva, en los materiales utilizados en herrería como los perfiles pintro, cintro, PTR, ángulos y soleras, no causará efectos o defectos importantes o bien perceptibles a simple vista. Para definir esto, la AWS considera que un electrodo estándar, por ejemplo un 6013, 6010 o 6011, estará húmedo cuando haya sido expuesto a una humedad ambiente igual o superior al 70%. Por 24 horas o más. Para los electrodos de bajo hidrógeno como el 7018, este tiempo se reduce a 3 o 4 horas. Como vimos en la realidad 1, la inferencia de la humedad es notoria en materiales base más resistentes, duros o endurecibles. Desafortunadamente no existe una forma confiable a simple vista de saber si un electrodo ha absorbido demasiada humedad. Determinarlo de manera efectiva se puede hacer únicamente realizando pruebas de soldabilidad, mecánicas o de resistencia. Por tanto es altamente recomendable realizar al menos pruebas de soldadura con material de desperdicio a uno o dos electrodos de un lote o grupo que hayan sido manejados en conjunto. Para identificar si se encuentran en condiciones óptimas de soldeo, las empresas o profesionales que realizan soldaduras que deberán ser certificadas y aplicadas bajo normas, además de las pruebas de soldabilidad, realizan pruebas mecánicas y de ultrasonido o rayos X para certificar el estado de los electrodos. Por ningún motivo, intentes meter tus electrodos al microondas, esto sería altamente peligroso. Algunas personas sugieren secar los electrodos con el soplete, en horno a gas o eléctrico, y aunque sí puede reducir la humedad en los electrodos, es un método riesgoso, pues al no tener una atmósfera homogénea, es muy probable que el recubrimiento o fundente del electrodo sufra daños. Si quieres usar un horno, deberás usar uno que tenga la función de calentamiento con recirculación de aire. Esto es para garantizar que la humedad extraída del electrodo sea liberada al ambiente. Un horno sin recirculación vicia su propio aire con la misma humedad extraída del electrodo, reduciendo la cantidad de humedad que puede liberar. Otro método popular es envolver los electrodos en papel periódico y dejar secar al sol, pero tampoco resulta 100% efectivo. Para trabajos profesionales es mejor utilizar hornos con control de temperatura, humedad y provistos de recirculación de aire. Como mencioné antes, la limpieza para aplicar el electrodo 7018 es crítica. Y el ajuste de corriente debe ser extremadamente fino para conseguir un buen cordón. Y mantener un buen estado, el recubrimiento del fundente es esencial. Los ángulos de aplicación que vimos en videos anteriores y que les dejo el link en la esquina superior derecha de su pantalla son válidos para el electrodo 7018. Y son 90 grados de ángulo de trabajo y entre 5 y 15 grados como ángulo de avance. Es claro que conforme vayamos avanzando con otras posiciones de soldeo o tipos de uniones, cambiaremos estos ángulos. Otras características del electrodo 7018 es mantener un arco corto. Pueden consultar el video de cómo soldar con 6010. En ese video se trató el tema de las longitudes de arco. Probé también soldar el 7018 con un ángulo de 45 grados y los resultados fueron bastante aceptables. Sin embargo, me costó mucho más trabajo iniciar el arco y mantener una cadencia más constante con el, con el cordón. Entonces sigo prefiriendo usar los ángulos que vimos en, en otros videos que son entre 5 y 15 grados. El electrodo 70-18 como el 60-10 no deben aplicarse por arrastre, es decir, aplicar el electrodo y simplemente desplazarlo. Es necesario un movimiento oscilatorio en el sentido de avance como en el 60-10, o bien un movimiento de y ven en esta forma sobre la línea de unión. Ambas técnicas son completamente válidas, sin embargo, con la técnica de y ven se corre el riesgo de dejar inclusiones de escoria en el cordón si es que no se tiene suficiente experiencia para fundir la, la escoria mientras se realiza el movimiento hacia atrás. Está terminantemente prohibido iniciar el arco por golpeteo o raspado. Es decir, no debemos hacer esto ni tampoco esto porque el fundente es muy frágil y tiende a dañarse con esos movimientos. Además de que cuesta mucho más trabajo iniciar el arco, ya que el electrodo tiende a pegarse al hacer este tipo de movimientos. El método correcto de encendido del electrodo es a través de un despuntador o bien con una lima, como con el electrodo del aluminio, raspar para dejar la parte del núcleo del electrodo al ras con el fundente. Eso nos va a permitir un rápido inicio de arco y mantener constante nuestro, nuestro cordón. ¿Qué les pareció el video? Y por cierto, el horno de microondas fue, se llamaba. Vamos a ver si logro rescatar al menos el transformador de alto voltaje, que es el que me sirve para hacer el entrenador de alto voltaje para el electrodo revestido. Vamos a vamos a ver si lo logramos rescatar. Después de estas pruebas, lo que sí puedo concluir y yo creo que muchas personas van a estar de acuerdo conmigo, es que en efecto el electrodo 7018 para poderlo aplicar de una manera correcta y sin fallas, sí tiene que estar caliente, sí tiene que estar a una determinada temperatura, tiene que estar completamente seco. Como vieron en el video, para determinados materiales, pues no es tan importante la humedad, inclusive vieron que, que hice una prueba con el electrodo mojado. Ese electrodo que, que probé que estaba mojado, lo dejé remojando durante 5 horas dentro de una cubeta con agua. Entonces estaba bastante, bastante húmedo y sin embargo no tuvo ningún problema para aplicarse. Pero yo creo que si hubiéramos hecho una radiografía o una prueba de resistencia mecánica o de elongación sobre ese material, no creo que hubiera resistido lo que debe de resistir un electrodo 7018. Entonces yo creo que desde este punto de vista existen dos maneras de utilizar el 7018. Una seguramente que es a nivel profesional donde se sueldan tubos o estructuras importantes y que tiene que ser certificado. En ese caso no podemos utilizar otra cosa que no sean hornos profesionales para el secado o dedicados para el secado, porque de lo contrario no creo que pasen las pruebas de radiografía o de ultrasonido, las soldaduras que hagamos con un el electrodo, que hagamos secado con un horno en casa o con el soplete o con el periódico o con cualquier otro método que se nos haya ocurrido a nivel casero. Entonces usen esta información con discreción, los datos y las pruebas pues ahí están, ya cada quien podrá decidir si, si le sirve o no le sirve esta información con base en su experiencia. Pero como conclusión final les puedo decir que no es tan complicado soldar el 7018, es mucho más fácil de lo que, de lo que yo imaginaba y de lo que seguramente ustedes también, también imaginan. El electrodo 7018 solo se puede aplicar con corriente directa. Polaridad inversa, no se puede aplicar con corriente alterna. Pero ya estoy trabajando por ahí en un invento que a lo mejor, si funciona bien, vamos a poder convertir las máquinas de transformador en, en una máquina de corriente directa que, que sea más o menos operativa. Pero vamos a ver, no me adelanto mucho porque todo estoy probando y como que no queda muy bien. Pues les agradezco que hayan estado aquí, les agradezco que hayan visto el video. Suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen. Y como siempre, nos vemos la próxima. Chao.